Buenos días, don Francisco. El hereje ya está aquí. Si no me matas de hambre, me vas a matar de un susto. A ver, otra. Ya, hombre, ya. Dame de comer. Te van a matar si yo no como de primero. Te van a dar veneno, como al viejo ese que tú dices, como igual. Ese. No, olvídalo. Ya nadie se acuerda de quién soy. Espera. El muchacho Fablistán se acuerda. Te mandó esto. El colombiano, carajo. Yo lo creía tan muerto como yo. El muchacho Fablistán pagó a los guardias. Lo van a dejar verte. Eso no gusta, Miranda. ¿Tú de verdad vas a dejarlo pasar? Americanos, defender vuestra patria no es traición. El serla leal no es infidelidad. Redimirla no es locura. Salvarla. Don Francisco, este es el cura Tragatita que usted sabe. Por la Virgen, que no se sepa. Don Francisco de Miranda. Don Francisco de Miranda. Yo vine. ¡Hombre, qué hace! ¡Por el amor de Dios! ¡Suéltame, hombre! ¡Suéltame! ¡Suéltame, hombre! ¡Suéltame! ¿Qué hace? ¡Cállate! ¡No! ¿Quién te mandó? ¿Qué quieren de mí? Nadie me mandó, general. Vengo por mando propio. Yo quiero escribir sobre usted. Está armado. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Quieres matar a Miranda? No, por el amor de Dios. Yo no quiero matar a nadie, de verdad, se lo juro. ¡Eso no! ¿Qué es? Es un presente para el general. Eso no es. Es un presente. ¿Cómo sabías de esto? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí? Yo sé todo sobre usted, general. Y quiero que el mundo sepa de Francisco de Miranda. Yo soy Fablistán. Y quiero escribir sobre su vida, quiero contar su historia. Yo también estoy en contra de la monarquía, general. Quiero reeditar El Colombiano y ayudar a las Américas a ser libres. ¿Por qué? Porque soy un indiano como usted, general. Nací en México y sé cuánto pesa no haber nacido en España. Suéltalo. No, Miranda. Es cura. Nos quiere engañar. No, yo no soy cura, se lo juro. Yo vine así para poder entrar. Que lo sueltes. Te lo ordeno. Gracias, general. Gracias. ¿Qué quieres saber? De Pitt, de Bolívar, Catalina. Y bien, muchacho, dime, ¿de qué quieres saber? Todo, general. Quiero que el mundo sepa todo de usted.
Desde el principio, general. Desde Caracas. Porque fue en Caracas donde usted nació en 1750. Caracas. Caracas era un convento, un catolicismo militante, un rosario de iglesias atado por la hipocresía. Caracas. Buenos días, maestro. Buenos días, Pancho. ¿Será que no vas a misa? Es domingo. ¿Qué va, Margarita? A Sebastián Francisco le gusta más la música que la palabra de Dios. ¿No es así? La presencia de Margarita es música para mí. ¿Me preguntaba qué prefiero? Vámonos, hija. Ya te dije que Sebastián Francisco es un blasfemo. Discúlpeme interrumpirle, padre Quevedo, pero esta gente parda no puede estar aquí. Por favor, Remigio, tú y tu mujer ocupen los asientos de pardos. Ya yo no soy pardo, padre Quevedo. Ya me llegó la cédula real. Ya limpié mi sangre y puedo estar aquí. Esto es inaceptable, Quevedo. Ordene inmediatamente que este indio regrese a su puesto. Porque si no, yo mismo lo voy a poner en su sitio. ¡Tengo derecho! ¡El rey me dio ese derecho! Remigio, por Dios, vete a tu asiento ya. El rey está muy lejos y esto no es España, es Venezuela. Disculpe, padre. Yo creo que Remigio debe quedarse donde está.
Por mucho dinero que haya pagado, un indio siempre será un indio. Es verdad, monseñor. España está muy lejos, pero no está lejos de Dios, ¿verdad? Cierto. Pero ¿a qué viene tanta cháchara? Remigio es un pardo. Y el rey le dio su condición de blanco con esa cédula. Es lamentable que al señor Palacios le dé asco sentarse al lado de un indio. Pero es la orden del rey. Y ni el señor Palacios ni usted van a contravenir una orden del rey. Porque según entiendo, la voz del rey es la voz de Dios. ¿No es así, Quevedo? ¿Va usted a contravenir la voz de Dios en esta santa iglesia? Es cierto. Realmente Remigio ya no es un pardo. Negro defiende a negro. Indio defiende a indio. Y blanco defiende a blanco. Ya tendrá noticias mías, muchacho. Inmaculada, vámonos. COVID tema, el fonopa por ma bouche, y COVID tabús, parce que de la sol de ma vie. ¿Qué dices, señorita Pancho? Que viva tu boca, que es la sal de mi vida. Y COVID tabús, parce que de la sol... Dice que si no deja a las muchachas tranquilas, van a perder el trabajo en la panadería, Francisco. ¿De qué manera se puede odiar y amar a una hermana al mismo tiempo? ¡Francisco! ¡Francisco! Deja trabajar a tu hermana y a las muchachas. No me jorungues el pan, que tenemos un pedido. Mamá, es solo un pedacito. Solo un apetito. Buenos días. Hola, Remigio. Si vienes por pan, no, te pelaste, no. Porque... Vine a darle las gracias a tu hijo. ¿Las gracias? ¿Y eso por qué? Por lo de la iglesia. Y me apena decirlo, pero los mantuanos no se van a quedar con esta. ¿Los mantuanos? ¿Y eso por qué? Por nada, mamá. Por nada. Es solo que a la esposa de Remigio no le dejaron poner la manta en la iglesia. Tú no sabes que ahora Remigio es catirio ojos azules. Es para broma, Francisco, no es para bromas. Los mantuanos están echando varilla. Ah, que cacareen esas gallinas. Total, a mí no me pueden hacer nada. A ti no, pero a don Sebastián sí. Además, la necesidad de dignificar las milicias que van a combatir los inminentes levantamientos de negros y bandidos. Este cabildo pide destituirlo del comando de la mencionada milicia. Esto es una injusticia y no puedo menos que protestar. Todos ustedes saben que la mejor milicia es la que comanda don Sebastián Miranda. Ninguna está mejor entrenada, ninguna está mejor disciplinada, ninguna está mejor abastecida que la milicia de los isleños de Caracas. Don Sebastián es y será su comandante. Sebastián Miranda no tiene clase para ser comandante de nada. Aquí todos saben que es de baja esfera, vendedor de telas. Además, tiene un amasijo de pan por trabajo. Eso no es de nobles, es de gente de baja ralea. Buenas. ¿Acaso hacer pan es un pecado? Esto no es asunto de muchachos. Tu padre tiene su abogado. Así que, por favor, no intervengas. ¡Déjelo, marqués! Este hijo de panadero sabe mucho de derecho. Pude oírlo calentándole la cabeza a los negros. Justamente por eso su padre tiene que salir de la milicia. Los negros de sangre no pueden comandar milicias que van a combatir a los negros, ¡por Dios! Soy Francisco Miranda. Y en mi casa se hace el pan que los señoritos mantuanos comen. En mi casa están las telas con que se hacen las mantillas que sus mujeres usan en la iglesia. ¿Ese es un pecado? Dígame, Quevedo.
Si hacer pan y vender telas es un pecado, ¿no peca también quien come ese pan y usa esas telas? Es el colmo. Señores, ¿el trabajo es un pecado? ¿Deberían entonces andar desnudos y hambrientos los señoritos mantuanos? ¿No deberían beber el chocolate que sus negros esclavos escupen antes de servirles a los señoritos mantuanos de sangre clara? Acabó este relajo, señores. Voy a leer el acta. Este cabildo decide a favor de don Ernesto Palacio y destituye del comando de las milicias a Sebastián Francisco Miranda por haber postergado a patricios nobles y de antiguo y distinguido mérito. Basta ya. Se me van a minar al monte. A mí no me molestan. Lo dejo bailar dos veces al año, pero hoy tengo invitado. Déjelo. Yo no veo la diferencia entre el dios al que le bailan los negros y el dios del rey. Estoy cansado de esta Caracas pacata. No hables así, Francisco. No los defiendas, por Dios. Ese baile es pecado. Esa gente se seduce como animales. Es cosa del diablo. ¿Y quién dijo que la seducción es un pecado? ¿Acaso fornicar es un pecado, papá? A veces pienso que el diablo y el purgatorio lo inventaron los papas para quitarle la limosna a los fieles en nombre de las ánimas. Señores, los espero. Se está enfriando la cena. Un hombre sabio, un hombre de Dios, no habla así. A veces también pienso que un hombre sabio no debe tener religión ni mal gobierno. Acuérdate de lo que te hicieron, papá. Lo que más me indigna es que no me dejan usar el uniforme. Yo tengo el derecho por los años que llevo en la milicia. Yo voy a demostrar la limpieza de la sangre Miranda y te prometo que vuelvo a ser comandante. No tiene caso, papá. Tú naciste en Canarias y eso no te lo van a perdonar. Yo soy indiano, nací en las Indias. Son las castas, viejo. Quería verte con ese uniforme. Te lo insisto, Francisco, vete a España, que con mis ahorros te compro el rango de capitán. Yo te quiero ver de regreso, demostrándole a esos miserables mantuanos el tamaño de la sangre Miranda. Te quiero ver cuando el marqués te haga reverencia. Quiero que regreses, general. Es un borrador, pero ya casi está listo. Aquí está. Es un documento de información de limpieza de sangre para personas blancas y de clara sangre. Lo enviamos a España y cuando llegue la confirmación, lo tomamos por el pecho a Palacio. ¿Y el de Francisco? Aquí está. Mamá, mamá, no te pongas así. Que voy al ejército, no voy a la guerra. Tranquila, tranquila, doña Francisca, que cuando lo vuelva a ver, tendrá un hijo general. Aquí está. General legítimo Ed Morbis. Con esto no tendrás pero en tu carrera militar. ¿Cuánto pagaste por esto, papá? No era necesario. Tú no te metas en eso. Vamos a vender la tienda, pero nos queda la panadería. Así que no se hable más. Todo está listo. No. Falta la recomendación. Ya voy a terminar, Francisco. No te impacientes. ¿Ya tienes lista la carta de pureza de sangre? Está casi lista. Aquí le pido a las autoridades toda la colaboración para contigo. Te prometo que todos van a estar muy pendientes de ti. Cuida que no se rompa el sello.
Soy hombre de honor. No se preocupe. Y gracias, monseñor. Así que es verdad que te vas, Francisco. Sí, marqués. Y voy a usar el uniforme que prohibiste que usara mi padre. Buena la decisión de tu padre. Allá en España te harás un hombre de bien. Te van a quitar todas esas tonterías de la cabeza. Espero que a tu regreso seas un hombre de Dios y del rey. ¿Me lo prometes? Le prometo que voy a ser un hombre de luces y de ley. Aquí te espero, Miranda. Le pido al cielo que me dé los años para volver a verte. Les prometo que volveré. Bueno, se acabó. Ya salimos de esa roña. No, Quevedo. Miranda regresa. Ay, Pancho. Hay algo en el pecho que me dice que yo no te veo más. No sea agorera, mamá. Y déjeme verla sin lágrimas. En 2 años o 3 estoy aquí de vuelta. Écheme la bendición. Dios te bendiga, mi amor. Amén. Francisco. Rosa. Francisco. Rosa, hermana. Sí. Puede ser. Que sigan haciendo buen pan. De luces y de ley. Eso quiere decir que desde ese entonces usted ya tenía algo en contra del rey. No, 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 muchacho, no. Eso quiere decir que todo ser humano tiene la misión de cultivarse, de luchar contra la ignorancia y de pelear por la justicia. Está bien, la justicia está bien. Pero usted por ningún lado menciona algo acerca de la ley de Dios, de la justicia divina. Dios, justicia divina. Dios, muchacho, siempre ha estado a mi lado. No, mejor, Dios siempre ha estado a mis espaldas. ¿Cómo que a sus espaldas, general? Justamente fue un representante de Dios quien me abrió las puertas en España. ¿Me las abrió? Es un muchacho cabeza caliente. Tiene mucho temple, es terco e irreductible. Se afana mucho por la lectura y eso es un peligro para un talento como el suyo. Tenga bien vigilarlo muy de cerca. Pongo pues a su criterio esta alerta y le suplico sus mejores oficios para encauzar esta oveja descarriada. Siempre suyo, Roseliano Quevedo. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo lo que no está en orden vamos a ponerlo. Me preocupa, sin embargo, que usted quiera entrar en el ejército. Usted sabe que una familia con tan pocos recursos como la suya no puede costear ni siquiera el rango de capitán. Eso cuesta mucho dinero. Yo le recomendaría que tal vez el seminario. No se preocupe, padre Zambrano. Tengo el dinero. Estoy muy sorprendido. Tiene usted una biblioteca extraordinaria. Sí. Trato de ir por delante del demonio. Cuidar las letras del pecado es la tarea de mi vida. Otra cosita, padre. ¿Dónde puedo encontrar una copia de este libro, Santo Tomás de Aquino? En griego. No sé, quizás también Virgilio, Cicerón. ¡Mira el cuello! ¡Quedó alto! Tú siempre con tus cosas. Yo lo voy a arreglar. ¿Les gusta el arte? A mí me encanta el arte. El cuerpo humano es la perfección. Creo que Dios tuvo su mayor inspiración cuando creó el cuerpo de la mujer. ¿Ustedes qué opinan? Prefiero no opinar, señor. Muy bien. Su mano, señor. Por favor. Sí. Gracias. ¿Otra?
Gracias. Bello. Miranda. Miranda. Capitán. De Caracas. Indiano como yo. Yo nací en La Habana. 85.000 reales de vellón por una patente de capitán. Esto ya no lo aguanta nadie. Con todo respeto, me gustaría ser asignado a Melilla. ¿Quiere ir al frente? Me extraña mucho que un recién llegado quiera ir a pelear. La guerra es dura y los moros son unos grandes guerreros. Vine a hacerme general. ¿Quién tengo el gusto? Miranda, capitán de infantería del primer batallón del regimiento de la princesa. Sebastián Francisco Miranda. ¿Indiano? Soy americano. Don Quijote. ¿Libros? Esto no le va a servir mucho por aquí. Los libros no sirven para las guerras. Para las guerras que se pierden. Los libros son indispensables para las guerras que se quieren ganar. No tiene por qué maltratar mi equipaje. Usted es capitán como yo. Y esto es inaceptable. ¡Eh! ¡Roca! Un nuevo capitán, mi general O'Reilly. Un indiano llamado Miranda. Miranda, el soldadito venezolano. Ya tuve noticias suyas. El capellán Zambrano me escribió sobre usted. Ya sé de su vicio por los libros. Hablamos en el campamento. Roca, conmigo. No le quites la vista de encima. Sé su sombra. ¿Pero por qué esa enemistad con Roca y con O'Reilly, general? ¿Por los libros? Mi necesidad de saber siempre chocaba a la gente elemental. Yo no lo sabía en ese entonces. Pero por esos libros comencé a ser perseguido desde mi llegada a España. Sí, pero usted pasó en Melilla muchos años. ¿Y qué fue lo que hizo allí, general? Me aburría. Me aburría horrores. Pero me atrincheré en mis libros. Estudié idiomas, inglés, francés, italiano, griego. Leía mucho, muchacho, leía mucho. Permiso, mi capitán. Aquí están las cosas que trajo mi capitán Merten de Madrid. Muy bien, ponlas allá arriba. Después las acomodo. ¿Pero qué haces? ¿Qué torpeza? Mi capitán, estos libros son prohibidos. Esto es un pecado. Pero no todos fueron lecturas en Melilla. También conocí la traición y la guerra. ¡Jefes! ¡No me arrepentes! Primera vez,
me rozó la muerte. Roca, vamos a rodearnos y nos atacamos por la retaguardia. No, hay que huir a Melilla. ¡Huir un cuerno, Roca! ¡Óyeme bien! Si no resistimos, toma la plaza. Vamos a rodearnos y nos ponemos entre dos fuegos. ¡Vamos! ¡Camina! ¡Todo está perdido! ¡Atención, soldados! ¡Retirada! ¡Ninguna retirada! ¡Es que se mueva lo mando del corte marcial! ¡Miranda! ¿Cuál es la situación? Vamos a rodearnos. ¡Cuenta conmigo! ¡Ustedes son hombres muertos! Ustedes son hombres muertos, dijo el cobarde de Roca. ¡50 hombres aquí ya! Entreguen estas órdenes de inmediato. ¿Y Mertens? ¿Dónde está Mertens? Necesito información, necesito saber qué ocurre. General O'Reilly, soy Pedro Zambrano. Un momento para una visita de la iglesia, monseñor. Discúlpeme. ¿Dónde está el contingente de Ceuta? Con Miranda, mi general. ¿Miranda? General, usted recuerda que yo le escribí sobre él. Miranda está en el frente bajo un fuego intenso. No podemos mandarle refuerzos, así que no creo que salgan vivos de allí. General. Roca, ¿qué haces tú aquí? Vine por refuerzos. ¿Abandonaste la posición? Mi general, estamos perdidos. Armen a la población civil. Todo muchacho que pueda soportar un arma, lo reclutan. ¡Pero vamos! ¡Moviéndose! ¡Vamos ya! ¡Está Mertens! ¿Dónde estará Mertens? Permiso, mi general. Mi capitán Mertens está defendiendo el flanco. ¿Mertens? ¡En el flanco, con Miranda! General, usted conoce bien al capitán Miranda. Aseguren las posiciones y abastezcan a los soldados. Miranda, mátalo. ¿O quieres que lo haga yo? Solo un cobarde es capaz de matar a un niño. Anda, vete a tu casa con tu familia. ¡Vete! ¿Lo vas a dejar escapar? Él es el enemigo. Vete tú también. Vete. Estaban aquí, monseñor, yo se lo juro, estaban aquí. Estaban. Lo que quiero saber es dónde están ahora. Yo no sé, monseñor, pero yo los vi, se lo juro, estaban allí. ¿Qué es esto? Voltaire. Emilio o la educación. Russo. Lo tengo. Tengo a Miranda. ¿Ante quién lo acusará? ¿Ante el rey? No.
Lo voy a llevar al Santo Oficio. A la Inquisición. Por los méritos en el campo de batalla, se distingue a los valientes y aguerridos soldados del primer batallón del regimiento de la princesa en la defensa de la plaza de Melilla. Y muy especialmente queremos destacar la participación de un hombre. Por su arrojo y valentía en la defensa de su Serena Majestad, el rey de España, se condecora al distinguido capitán Roca. ¡Silencio! ¡Esto es un acto marcial! Esto es un absurdo, Miranda. ¿Qué haces aquí, muchacho? Yo no te ordené que te fueras a tu casa con tu familia. Mi familia es muerta toda. Mi familia, ahora eres tú. Te debo mi vida. No. Tú no me debes nada. Ahora vete antes de que me arrepienta y te mande. Tú no matas niños. Tú no eres cobarde. A ti te debieron poner la medalla, mi general. A ti. Yo no soy general. Pero tú vas a ser general. Monseñor Zambrano, ¿qué hace usted aquí? ¿Ya no recuerdas a Roseliano? El padre Quevedo de Caracas. Él siempre me pidió que estuviera pendiente de ti. Le agradezco su visita y me disculpa, no quise ser descortés, pero me sorprende verlo aquí. Vine y como no te encontré, me distraje viendo tus libros. Qué gran vicio tienes con los libros. ¿Vicio dijo usted? El único libro que merece la pena leerse es la Biblia. Los demás pueden ser peligrosos. El saber, monseñor, es un arma. Un arma para construir buenos hombres. Y por extensión, buenas sociedades. Yo no creo que haya que construir nada. Lo que el señor quiere está en la Biblia. Lo demás es basura. O combustible para la hoguera. Ya está, me tengo que irme. Pero pronto vas a tener noticias mías, te lo prometo. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Cierra la puerta. ¿Todo bien, Miranda? Fue Miranda quien se quedó en la posición. Él los rodeó, arriesgó su vida. Esa medalla le pertenece a Miranda. Mercedes. Miranda es un indiano y no puedo ponerlo por encima de un peninsular. Y no voy a permitir que un capitán francés me hable en ese tono. Miranda es un rebelde y yo le aconsejo que se aleje de él. A usted le conviene apartarse de él. Eso se lo estoy diciendo por su propio bien. Miranda. Comandante. Me enteré que O'Reilly te negó el ascenso. ¿Qué tiene O'Reilly contra ti? No lo sé, comandante. Quizás es mi condición de indiano. Esta sociedad de castas
Algún día tiene que acabar. Pero no se acabará por sí sola. Tenemos que ser nosotros quienes acabemos con la injusticia. Nosotros no. El rey. El rey. El rey está ciego, sordo, mudo. Y no solo aquí. En las colonias su voz no se escucha. Mi padre fue injustamente maltratado por los mantuanos y peninsulares. Pero eso no fue culpa del rey. El que calla otorga. La monarquía no atiende a la justicia. Y eso es y será un gran peligro para el mismo rey. Las colonias están indefensas en manos de los funcionarios y los oligarcas. No todos somos iguales. Yo mismo salgo para una misión a La Habana. Y te juro que trataré de ser un hombre de ley. ¡A América! Yo voy con usted. Ahora estoy bajo sus órdenes, Cajigal. Voy por mis libros. Creí que no llegarías a tiempo. Ya estoy aquí, pero debemos esperar. Salín trae parte de mis libros. Que sea pronto. Zarpamos con o sin tus libros. Se fue. Salín, tú te quedas. ¿Pero por qué? Porque eres libre, Salín. Todos los hombres tienen que ser libres. Anda, vuelve a tu patria. Mi patria eres tú, Miranda. Yo estoy vivo para obedecerte. Entonces te ordeno que seas libre y feliz. Ya sé dónde está Miranda. Se va para América. ¡Escapa! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa!